Bueno, en esta sección hay la parte que se llama ¿qué parte hay? Hay la presión y fuerza hidrostática, pero hay otro tema que se llama momentos y centros de masa. Entonces, aprenderemos a aplicar ahora el cálculo integral para determinar el centro de masa de un sistema. Bien, esencialmente vamos a tener una lámina, por ejemplo, una lámina plana, y queremos definir el centro de masa de esta lámina, definir y calcular. Esto es X, esto es Y, y tienen una función, esto es A, B, y tienen una función definida en el intervalo cerrado a B. En R, es más, podemos suponer que f de x es mayor que cero y continua. Entonces queremos definir y calcular el centro de masa de esta lámina. Como motivación, lo vamos a hacer para partículas, para un número finito de partículas primero, y luego lo hacemos para esta lámina. A ver, supóngase que tienen un sub y baja, y aquí tienen a dos personas de masas M1 y M2, y esto se encuentra del punto de apoyo, se encuentra esto a una distancia de 1 del punto de apoyo, y esta otra partícula se encuentra a una distancia de 2. Entonces Arquímedes, desde 300 años antes de Cristo, enunció una ley que se llama la ley de la palanca, y dijo que este sistema está en equilibrio si el producto de M1 por D1 es igual a M2 por D2. Si ustedes han ido al parque, ¿verdad?, y hay un sub y baja o un balancín, y hay dos personas, bueno, algunos empiezan a mover de manera que el sistema quede en equilibrio, si es que su deseo es estar en equilibrio, si tienen diferente masa. Y entonces se llega a la siguiente ley, que este sistema estará en equilibrio si el producto de la masa por la distancia es igual al producto de la masa de la partícula 2 por su distancia correspondiente. Para expresarlo en términos de un sistema de coordenadas, elegimos aquí un eje, por ejemplo el eje X, y el origen en el punto de apoyo. Entonces, en términos de coordenadas, este punto X, esta partícula de masa M2, supóngase que se localiza en la abscisa o en la coordenada X2, y la masa M1, supóngase que se localiza en M1, X1. Entonces podemos expresar esta condición de equilibrio de la siguiente manera. M1, aquí X1, debí haber escrito X1, ¿verdad? X1 entonces D1, observen que es igual a menos X1, y D2 es igual a X2. Por lo tanto, esta condición se reduce a lo siguiente: menos M1 por X1 igual a M2 por X2.
O equivalentemente, M1 por X1 más M2 por X2 es igual a cero. Entonces, llegamos a la conclusión de que el sistema de dos partículas está en equilibrio si esta suma es cero. A este producto se le llama el momento de la masa M1 con respecto al origen, y esto se llama el momento de la masa M2 con respecto al origen. Y esta suma se llama el momento total del sistema. Es decir, el sistema estará en equilibrio si el momento total del sistema es cero. ¿Sí me van siguiendo? ¿Jóvenes? Entonces, esto es importantísimo. Entonces, para saber si el sistema está en equilibrio, calculamos el momento, y si ese momento total es igual a cero, entonces estará en equilibrio. Pero, en general, puede que no esté en equilibrio. Entonces, la pregunta es, ¿podemos mover el punto de apoyo de manera que el sistema esté en equilibrio? Si eso lo podemos hacer, entonces vamos a llamarle al punto X barra. Supóngase que el sistema no esté en equilibrio. Si el sistema no está en equilibrio, queremos encontrar un punto de manera que el sistema sí esté en equilibrio. Bueno, pues por lo que acabo de enunciar aquí, por ejemplo, supóngase que por aquí anda X barra. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, ¿qué quiere decir esto? Que M1 por X barra menos X1, ¿verdad? Más M2. Bueno, si quieren igual a M2, igual a M2 por X2 menos X barra. O sea, que el momento total, o sea, esto se llama el brazo de palanca, ¿verdad? Que el momento debe ser igual al momento con respecto a X barra. Si hacemos la cuenta, M1 por X barra menos M1 por X1, y esto es igual a M2 por X2 menos M2 por X barra, y despejamos X barra, M1 por X barra más M2 por X barra será igual a M1 X1 más M2 X2. Despejando de aquí X barra, eso quiere decir que X barra es igual a M1 X1 más M2 X2 entre M1 más M2. Si el sistema no está en equilibrio, se puede encontrar un punto que se llama el centro de masa del sistema, definido de esta manera, y en ese punto el sistema estará en equilibrio. Fíjense, importantísimo esto. M1 más M2 es la masa total del sistema, que podríamos llamarle M1 más M2. Entonces, esto quiere decir que M por X barra es igual a MX1 más M2X2. Esta igualdad dice lo siguiente, que si en el centro de masa se coloca la masa total, se concentra la masa total, su momento es igual al momento del sistema, ya que el momento del sistema es la suma de los momentos de cada una de las partículas. A ver, silencio, jóvenes. Vamos a entender esto, que es importante. Si nada más se quedan con las fórmulas, no les sirve de gran cosa. Si yo les digo X barra es esta integral, y nada más se dedican a evaluar integrales, eso no les va a servir de gran cosa. Lo que tenemos que aprender es a deducir cómo se encuentran X barra y Y barra.
y cómo se tiene la motivación, porque las fórmulas pueden cambiar dependiendo de cómo hagan la partición en la región que les interesa calcular su centro de masa. Entonces, les digo, una motivación para obtener dichas fórmulas es considerando dos partículas, por ejemplo. Y con dos partículas, recurriendo a lo que hizo Arquímedes, pues se encuentra una fórmula para el centro de masa para este sistema de dos partículas. Y el centro de masa, dice, es el momento total entre la masa total. Si ustedes pasan la masa total para acá, ustedes dicen, este es el momento total del sistema. Y este sería el momento del punto, en el punto X barra, ¿verdad? Si la masa total se concentra en X barra. Esta igualdad hay que tenerla presente. Que si la masa se concentra en el centro de masa, entonces su momento es igual al momento total del sistema. Esto es crucial para todo lo que sigue. ¿Sí? Pero si la masa está concentrada en el centro de masa, entonces no hay momento, ¿sí? Sí, por definición, el momento es el producto de la masa por su coordenada. Pero si la coordenada es cero, ¿por qué es el centro de masa? A ver, con respecto al origen. Ah, ok. No colocó el origen en el centro. No. A ver, otra vez. Empecé con dos partículas de masas M1 y M2. ¿Verdad? Y supóngase que las coordenadas son X1 y X2 respectivamente. Si el sistema no está en, el sistema estará en equilibrio si el momento total es cero. Ahora, en general, el sistema puede que no esté en equilibrio. Y ahora me pregunto, ¿existirá un punto en donde el sistema sí esté en equilibrio? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a llamarle X barra a ese punto. Y entonces, según esto, para que el sistema esté en equilibrio con respecto a este punto, el momento total tiene que ser cero. O equivalentemente, esta igualdad, que es la que escribí aquí. Entonces, el sistema estará en equilibrio en X barra si esto pasa. Y despejando X barra, quiere decir que podemos encontrar el centro de masa de dos partículas. Pues un ejemplo, por ejemplo, tú me das M1 que valga 3 y X1 que valga menos 2, por ejemplo. Que M2 valga 5 y que X2 valga 6, por ejemplo. ¿No? Entonces, o iguales si quieres para que veas que es el punto medio. Pero bueno, supongas este caso general. Entonces, si tenemos esta situación, ¿cuál es el momento total? ¿Cuál es la coordenada del centro de masa de este sistema? Es M1, X1, que vale menos 6, más M2, X2, que vale 30, dividido entre la masa total, 5 más 3. Y entonces esto es 30 menos 6, 24. 24 entre 8, 3. Entonces tú dibuja esto. Aquí está el origen. Aquí está X1 igual a menos 2. ¿Verdad? Y aquí la masa vale 3. Ahora ubícate en 6 unidades aquí. Y la masa vale 5. Entonces, el centro de masa de este sistema está aquí, en 3. Por ejemplo, si las masas son iguales, vamos a poner M1 igual a 1 y M2 igual a 1, y X1, por ejemplo, pues vale que 3 y X2 vale pues 8. Entonces nos preguntamos cuál es el centro de masa de este sistema. Bueno, pues el centro de masa de este sistema es M1 por X1 más M2, vamos a ponerle 9 mejor, más M2 por X2, que es 9, dividido entre la masa total, y esto es 6. Entonces te fijas,
Si estás en 3 y en 9, ¿cuál es el punto medio? 6. Y ese es el centro de masa. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, haciendo lo que hizo Arquímedes, pero introduciendo un sistema de coordenadas, podemos hallar un punto donde el sistema esté en equilibrio. Muy bien. Y ahora, pues esto se puede extender para puntos en el plano. O sea, ahora si tiene... incluso se puede extender para un número finito. Ahora podemos dar la definición. Si tenemos n partículas, por ejemplo, si tenemos n partículas, primero vamos a extenderlo en una dimensión, ubicadas en x1 hasta xn, y cada uno tiene m1 hasta mn, ubicamos masas en esos puntos, ¿cuál sería entonces la definición del punto de equilibrio? Simplemente m1x1 más m2x2 más mnxn. O sea, el momento total entre la masa total. m1 hasta más mn. Y escrito en términos de la suma, esto es mi por xi desde igual a 1 hasta n entre la suma de las mi. Y estos son momentos con respecto al origen. ¿Vamos bien? Bueno, ahora pasemos al plano. Y luego con estos antecedentes vamos a poder deducir las fórmulas para las coordenadas del centro de masa de una lámina homogénea. Como todavía no sabemos integrales dobles o triples, podríamos introducir el centro de masa para una región o para una lámina no homogénea. Bien. Bien. Entonces ahora, estos son ejemplitos, ¿no? Son ejemplitos. ¿Cómo hallar el centro de masa si se tiene un número finito de partículas con masas m1 hasta mn? Ahora supóngase que en el plano tenemos también un número finito de partículas. Aquí está xn y n. Entonces queremos definir el centro de masa de este sistema finito de partículas, o sea, el punto donde el sistema está en equilibrio. Bueno, pues simplemente proyectamos sobre el eje X y encontramos su centro de masa, o proyectamos sobre el eje Y y hallamos su centro de masa, y esas son las coordenadas del centro de masa de este sistema. Es decir, X barra, la abscisa del centro de masa, es el momento total con respecto al eje Y. Vamos a escribirlo así, entre la masa total, así. Ahora, ¿quién es la masa total? Si en cada uno de estos puntos la masa es m1 hasta mn, entonces esto será m1 por x1 más mn por xn, dividido entre la masa total más mn, o expresado en términos de sumas, esto es mi por xi, desde i igual a 1 hasta n, entre la masa total, mi, desde i igual a 1 hasta n. Y en forma análoga, y barra, la ordenada del centro de masa, es el momento con respecto al eje X entre la masa. Y el momento, esto es mi por yi, desde igual a 1 hasta n, entre la masa total. Bien, jóvenes. Es decir, ahora si tenemos un sistema de partículas en el plano o en R3, entonces podemos hallar las coordenadas del centro de masa. Bien, bueno, pues con esto ya no es difícil
obtener las coordenadas del centro de masa de una lámina homogénea. Entonces voy a regresar ahora. Con esta motivación, ahora vamos a definir las coordenadas del centro de masa de una lámina. Por ejemplo, de esta lámina. Y con este procedimiento, bueno, pues estaremos en condiciones de definir y de calcular el centro de masa de varias láminas homogéneas. ¿Jóvenes, tienen alguna pregunta? A ver, jóvenes. Miren, ¿cuál va a ser la idea? Si tienen un rectángulo, vean, si tienen ustedes un rectángulo aquí, ustedes saben cuál es su centro de masa. Si por ejemplo piensen en una lámina y es homogénea, ustedes saben cuáles son las coordenadas del centro de masa. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de masa? Pues las coordenadas del centro de este rectángulo. Si ustedes doblan, por ejemplo, acá y luego acá, son dos ejes de simetría y el centro de masa se debe encontrar en los ejes de simetría. Por lo tanto, en un rectángulo, su centro de masa es su centro. Problema importante, ¿cómo defino los momentos de este rectángulo con respecto a los ejes coordenados? Si esto es el eje X y esto es el eje Y, ¿cómo defino los momentos de ese rectángulo con respecto a los ejes coordenados? Entonces, fíjense aquí. Ese rato hice énfasis en lo siguiente. Si tengo un sistema, ¿verdad? Y tengo las coordenadas del centro de masa, ¿se acuerdan que escribí así? M por X barra igual a M1, X1. En el caso de dos partículas, M2, X2, les dije, el momento total es igual al momento del punto X barra donde está concentrada la masa total. Si nosotros queremos calcular el momento de este rectángulo con respecto a los ejes coordenados, vamos a suponer que la masa está concentrada aquí. ¿Cuál es la masa? Bueno, por ejemplo, si la densidad es constante, es rho por el área. ¿Están de acuerdo? Si a esto le multiplico por la abscisa del centro de masa, vamos a llamarle X, obtengo el momento de este rectángulo con respecto al eje Y. Y si le multiplico por la altura, obtengo el momento con respecto al eje X. ¿Más o menos? ¿Jóvenes? No está claro nada. Otra vez. A ver, vamos a ver hasta que quede clarito esto. En el caso de partículas, jóvenes, si la masa la concentramos en el punto de X barra, eso quiere decir que el momento total del sistema es igual al momento de la partícula que se encuentra en X barra, donde está concentrada la masa total. ¿Eso está claro? Entonces pregunto aquí, quiero calcular el momento de este rectángulo con respecto a los ejes coordenados. Bueno, pues por analogía con este caso, yo lo que voy a hacer es concentrar la masa total aquí en su centro de masa. ¿Cuál es la masa total? Pues la densidad por el área. ¿Sí me explico? Si esa es la masa total y le multiplico por su brazo de palanca, pues obtengo el momento de este rectángulo con respecto al eje Y. Si ahora le multiplico por este brazo de palanca, o sea, por su distancia del centro de masa al eje de las X, entonces obtengo la ordenada del centro de masa. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? ¿Sí? El momento con respecto al eje X. Bueno, lo voy a volver a explicar aquí. Ahora fíjense que con esto ya no es difícil obtener las coordenadas del centro de masa de una lámina. Fíjense en una partición
Supóngase que las coordenadas de el iésimo rectángulo es esto. Consideren ese rectángulo. Supóngase que esto es y igual a f de x. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de masa? Entonces tomamos x y estrella, el punto medio. Sea x y estrella, el punto medio. ¿De quién? Del intervalo xy menos 1, xy. Y f de xy estrella entre 2, la abscisa correspondiente. El punto medio, la abscisa del centro de masa. No, la ordenada, ¿no? La ordenada. El punto medio del intervalo. Pero más bien lo voy a plantear de esta manera. Voy a preguntar mejor. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de masa de ese rectángulo? Voy a preguntar, ¿cuáles son las coordenadas del centro de masa, de un rectángulo típico, o sea, de un rectángulo determinado por la partición? ¿Cuáles son las coordenadas? Pues serán xy estrella, coma, f de xy estrella, dividido entre 2, donde escribo ahora sí, xy estrella es el punto medio, del intervalo xy menos 1, xy. ¿Vamos bien? Esas son las coordenadas del centro de masa. Aquí están las coordenadas. Entonces, me pregunto, ¿cuál será el momento de este rectángulo con respecto al eje Y? Entonces, vamos a suponer que sea ρ o sigma, lo que quieran, la densidad. Y aquí voy a poner masa por unidad de área. De la lámina. Vamos a suponer que tenemos una lámina. Y sea ρ la densidad constante, Vamos a suponer que la densidad es constante. Si ρ es la densidad constante, jóvenes, ¿cuál será la masa de esta lámina rectangular? ¿Cuál será? La masa de esta región rectangular o de este rectángulo. ¿Cuál es la masa, jóvenes? Será la densidad por el área, pero el área es f de xy estrella por xy menos 1. ¿Vamos bien? La base por la altura. Muy bien, esa es la masa de ese rectángulo. Por lo tanto, su momento con respecto al eje x, ¿de dónde? El momento del rectángulo con respecto al eje X, con respecto al eje Y, por ejemplo.
respecto al eje Y, ¿qué cosa será? El producto de la masa, de donde el momento con respecto al eje Y está dado. ¿Por qué? ¿Por qué está dado? Pues por el brazo de palanca, por la masa, ¿no? Rho F de X y estrella por X y menos X y menos 1. ¿Me van siguiendo? Si supongo que el momento es lineal, ¿cuál será el momento con respecto al eje X de toda esa región? Rectangular o poligonal, si quieren. ¿Cuál será el momento? El momento de la región poligonal. El momento. Estoy escribiendo todo para que ustedes lo puedan leer con calma. El momento de la región poligonal. Con respecto al eje X, con respecto al eje X, quién es eso? Pues la suma, desde I igual a 1 hasta N, pues de esto que está aquí, rho por XY estrella, por F de XY estrella, por XY menos 1. Fíjense que este momento se va mejorando si la norma de la partición tiende a cero. Por lo tanto, definimos el momento con respecto al eje Y de la región R, pues como el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, de esta suma. Desde la suma, desde 1 hasta N, de rho, XY estrella, F de XY estrella, por XY menos 1. Si F es continua, entonces esta función es Riemann integrable y el límite es precisamente rho por la integral de hasta B de X, F de X de X. A ver, jóvenes, ¿me expliqué? A ver, con calmita, si tienen alguna duda, pregunten. Estoy casi reproduciendo lo que hice para un número finito de partículas. ¿Cómo definí el momento de un sistema de partículas? Como la suma de los momentos de cada una de las partículas individuales. ¿Cómo estoy definiendo el momento con respecto de la región poligonal con respecto al eje Y? Pues la suma de los momentos. Bien, entonces, a medida que tome una partición más fina, espero de esa manera obtener el momento de toda la región, ya que esa región poligonal se va aproximando a la región que me interesa definir su momento con respecto al eje Y. ¿De dónde se define el momento con respecto al eje Y? De esa manera. A ver, voy a reproducir ahora para, con respecto al eje X. Vamos a ver, jóvenes, vamos a calcular el momento de la región poligonal con respecto al eje X. Pero lo hago primero para el rectángulo. ¿Cuál es el momento con respecto al eje X de este rectángulo? Pues ya dijimos que es el producto de la masa por su brazo de palanca. ¿Cuál es la masa? Rho, ¿verdad? Por F de XY estrella, por XY menos XY menos 1. O sea, el área por la densidad les da la masa. La masa. Si a la masa le multiplico por su brazo de palanca, ¿cuál es el brazo de palanca del centro de masa? F de XY estrella entre 2. Sumamos para obtener el momento de la región poligonal con respecto al eje X, y esto es precisamente ese momento. Pero a mí me interesa definir el momento de esta región con respecto al eje X. Ah, bueno, pues tomo el límite cuando la norma de la partición tiende a cero,
Y entonces, esto será un medio de rho por la integral de hasta b de f cuadrada de x. ¿Cómo ven? Y ya casi terminamos. Por lo tanto, jóvenes, en el caso de una partícula, de un sistema de dos partículas o de n partículas, ¿cómo definimos el centro de masa, la abscisa? El momento con respecto al eje Y entre la masa total. Y entonces, ¿esto qué cosa es? Rho por la integral de hasta B de X, F de X de X. ¿Y cuál es la masa total? Pues la masa total no es más que la integral por la densidad. O sea, el área por la densidad. A ver, déjenme, esto no me agrada. F de X de X. Y entonces eso quiere decir que la abscisa del centro de masa no depende de la densidad. Simplemente es la integral de hasta B de X, F de X, dividido entre el área. Y esto es lo que se llama el centroide. Y en forma análoga, ¿cómo se define en un sistema de partículas la ordenada del centro de masa? El momento con respecto al eje X entre la masa total. La masa total es rho por la integral de hasta B de f de x de x. ¿Y cuál es el momento con respecto al eje x? Pues ahí lo determinamos. Rho entre 2 por la integral de hasta B de f cuadrada de x. Y entonces cancelamos rho y esto es un medio de la integral de hasta B de f cuadrada de x dividido entre el área. Y así obtenemos las, y de esta manera vamos a definir las coordenadas del centro de masa de una lámina homogénea. A ver, escriban algo y pregunten. Pero pregunten. Nos fuimos a un parque con dos personas, las ubicamos en un balancín, ¿verdad? Y dijimos, si se encuentran, si sus masas son tales que el producto de la masa por su brazo de palanca es igual, entonces el sistema estará en equilibrio. Pero en general el sistema no estará en equilibrio. Entonces la pregunta es, ¿habrá un punto donde pueda mover el fulcro o el punto de apoyo para que el sistema esté en equilibrio? La respuesta es sí. ¿Y cuál es ese punto? Es el centro de masa. ¿Y cómo se obtiene el centro de masa? Dividiendo el momento total del sistema entre la masa total. ¿Me expliqué? Con ese antecedente, pasé al plano o a R3 y encontré las coordenadas del centro de masa de un sistema de partículas que se encuentran en el plano o en R3. Y no solamente para dos, sino para cualquier número finito. Posteriormente dije, lo voy a hacer para una lámina. Quiero definir las coordenadas del centro de masa. Es decir, si pongo la lámina de manera horizontal, quiero hallar un punto de manera que si se coloca, digamos, en un picayelo, el sistema debe estar en equilibrio. Ese debe ser el centro de masa. Bien, y luego les dije, jóvenes, vamos a hacerlo para una lámina. Lo hicimos para un rectángulo. Ahí sabemos cuál es su centro de masa. Y utilizamos el hecho de que si en el centro de masa se concentra la masa total, el momento de esa masa con respecto al origen es igual al momento total del sistema. Ah, por lo tanto, pude hallar el momento de un rectángulo con respecto a los ejes coordenados. Suponiendo que el momento es lineal, pude encontrar el momento de una región poligonal. Pero al hacer que la norma de la partición tienda a cero, esa región poligonal tiende a la región que me interesa. Por lo tanto, defino los momentos de la región con respecto a los ejes coordenados
como los límites de estos momentos de las regiones poligonales cuando la norma de la partición tiende a cero. Y entonces uno dice, excelente, esto es lo que tengo que aprender para cualquier problema. Porque van a ver que al rato, si en lugar de tomar franjas verticales, tomo franjas horizontales, entonces voy a generar otras fórmulas para las coordenadas del centro de masa. Y entonces sería una locura decir, estas son las coordenadas del centro de masa en esta posición, estas son las coordenadas del centro de masa en otra posición. En lugar de eso, jóvenes, mejor razonamos, entendemos el problema y encontramos las fórmulas que me proporcionen el centro de masa en la situación que ustedes gusten. ¿Me expliqué? Ahora, si ya lo hice para este tipo de lámina, pues fácilmente lo podemos extender para una lámina que se encuentre entre la gráfica de dos funciones. ¿Qué les parece si encontramos rápidamente ahora las fórmulas correspondientes a las coordenadas del centro de masa cuando esté entre dos curvas definidas como y igual a f de x? Y luego encontramos las coordenadas del centro de masa cuando x sea función de y. Y con eso ya pueden hacer los ejercicios que gusten. Y esto ya se puede hacer rapidito. Vean, vamos a hacerlo rapidito y bien, que quede muy claro. A ver, jóvenes, la situación es la siguiente. Ahora tengo la gráfica de una función así, y igual a f de x, y tengo la gráfica de otra función aquí, y igual a g de x, sobre el intervalo cerrado a b. Problema, quiero hallar definir y hallar las coordenadas del centro de masa de esta lámina, suponiendo que la densidad es constante. Si la densidad es variable, tendría que introducir una integral doble y no es difícil también definir y calcular las coordenadas del centro de masa cuando la densidad sea variable. Pero como queremos aplicar aquí el cálculo integral de una variable, pues entonces vamos a suponer que la densidad es constante. Entonces, fíjense entonces, esto es inmediato. Se fijan en un rectángulo típico, xy menos 1, xy. Dicen, ah, mira, aquí tengo un rectángulo típico, este por ejemplo, ahí está. Lo primero que tengo que hacer son hallar las coordenadas del centro de masa. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de masa? Pues tengo que elegir el xy estrella como el punto medio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del centro de masa? Xy estrella, donde xy estrella es el punto medio, y el punto medio de las ordenadas, que ¿quién es? F de xy estrella más g de xy estrella entre 2. ¿Están de acuerdo? Ese es el punto medio. Y luego digo, ah, pues ya con esto voy a hallar los momentos de este centro de masa, suponiendo que toda la masa está concentrada aquí. Entonces vamos a hallar los momentos de esta región poligonal con respecto a los ejes coordenados. Fíjense que ya me estoy olvidando de todo esto y simplemente se va razonando sobre el problema que quiero resolver. A ver, jóvenes, vamos a ver. ¿Cuál es la masa total? ¿Cuál es la masa total? Ah, pues es el masa total, voy a escribirlo, masa total del rectángulo, del rectángulo típico. Simplemente va a ser la densidad por el área. Y esto es rho, ¿por quién? ¿Cuál es el área, jóvenes? F de xy estrella, ¿no? Menos g de xy estrella, ¿qué más? Por xy menos xy menos 1, el área por la densidad. Ahora calculo el momento, ahora se calcula el momento con respecto al eje y. Se calcula el momento con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y. Pues, ¿qué cosa es el momento con respecto al eje Y?
es el producto de la masa por su brazo de palanca. Ah, pero ¿cuál es su brazo? El eje Y, pues será X y estrella. Ese es el brazo multiplicado por la masa. ¿Qué es esto? Rho F de X y estrella menos G de X y estrella por X y menos 1. Ahora obtengo el momento de la región poligonal con respecto al eje Y. ¿Qué hago? Sumo. Ahora sumo y aplico el límite para obtener el momento de la región, el momento de la región que me importa, de la región con respecto al eje Y. Ya no de la región poligonal. El momento de la región con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y. ¿Cuál va a ser eso? El límite cuando la norma de la partición tiende a cero. Esto es lo que importa que aprendan ustedes. De la suma, desde igual a 1 hasta n, de rho por x y estrella, por f de x y estrella, menos g de x y estrella, por x y menos 1. Y ustedes dicen, si f y g son continuas, o en este caso más general, si son Riemann integrables, entonces esto no es más que rho por la integral de hasta b de x que multiplica a f de x menos g de x. ¿Quedó claro? ¿Sí me estoy explicando? Vean otra vez cómo voy a estar reproduciendo. Con que entendamos un solo caso, uno dice, ah, ya sé cuál es la forma de asociarle una definición al centro de masa de una región. Ahora lo voy a hacer con voy a calcular el momento con respecto al eje X. Entonces uno digo, ¿qué es el momento con respecto al eje X? Es el producto de la masa por su brazo de palanca. Pero ¿cuál es la masa? Voy a borrarlo y lo voy a hacer aquí. Para que todos me vayan siguiendo y luego les voy a dibujar otra región y vamos entre todos a calcular y a definir las coordenadas del centro de masa. Para que vean que no vamos a obtener las mismas fórmulas. Fíjense bien. Tomo un rectángulo típico. Quiero hallar la ordenada del centro de masa de esta lámina. ¿Qué hago primero? Lo hago para un rectángulo. ¿Cómo calculo el momento de ese rectángulo con respecto al eje X? La masa, o sea, rho por f de x y estrella menos g de x y estrella por x y menos 1. ¿Me van siguiendo? Esa es la masa. Ahora, ¿por qué le debo multiplicar? Pues si el momento por definición es la masa por su brazo de palanca, pues multiplico por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca de esto? ¿Cuál es? ¿Qué es eso? F de X y estrella. Más, ¿no? Más G de X y estrella. Entre 2. Sumamos. Y aplicamos el límite. Cuando la norma de la partición tiende a cero. Y entonces obtenemos el momento de la región con respecto al eje X. ¿Qué cosa va a ser? Rho entre 2 por la integral de hasta b de f cuadrada de x menos g cuadrada de x, ya que es una diferencia de cuadrados de x. Y se acabó. ¿Sí me expliqué, jóvenes? Porque ese es el punto medio. O sea, si tú tienes 3, si aquí tienes 0 y aquí tienes 3 y tienes 5, y te pregunto cuál es el punto medio, dices 3 más 5 entre 2, que es 4. Y ese es el punto medio. Entonces, si quiero hallar el punto medio, sumo f de x y estrella, más g de x estrella,
dividido entre 2. Ese es el punto medio. El punto medio, recuerda un poco del curso de geometría analítica. Así se define el punto medio. Sí, dime. En esas integrales, para aplicarlo, la masa seguiría siendo la misma. Rho es constante. Si yo te pregunto, pues te tengo que decir cuánto vale la densidad. Pero si el objetivo son hallar las coordenadas del centro de masa, entonces tú dices, X barra, por definición, es el momento con respecto al eje Y entre la masa. Al hacer el cociente, se elimina la densidad. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál fue el momento con respecto al eje Y? Esto que está aquí. Ya ni siquiera escribimos la densidad, o puedes suponer que es 1, o cualquier número, no hay problema. La integral de hasta B de X por F de X menos G de X de X. Dividido entre la masa total, que coincide en este caso con el área, multiplicada por la densidad, que la cancelamos. Ahí está, jóvenes. Y si quiero saber cuál es la ordenada del centro de masa, es el momento con respecto al eje X entre la masa total. ¿Cuál es el momento con respecto al eje X? Cancelamos rho y es 1/2 de la integral de hasta B de F cuadrada de X menos G cuadrada de X de X dividido entre la masa total, que es la integral de hasta B de F de X menos G de X de X. Ahí está, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ahora, les voy a preguntar, vamos a hallar las coordenadas del centro de masa para una lámina así, miren. ¿Qué les parece si ahora considero una región así? Y ahora la considero así con respecto al eje Y. Y les pregunto, vamos a hallar las coordenadas del centro de masa. Pero quiero que participen todos. Jóvenes, vean qué es lo que hice. Quiero hallar las coordenadas del centro de masa de esta lámina. ¿Qué hice? Tomé un rectángulo típico. Me fijé en las coordenadas del centro de masa de ese rectángulo típico. Calculé los momentos de este rectángulo típico con respecto a los ejes coordenados. ¿Qué es por definición los momentos? El producto de la masa por su brazo de palanca. Ah, muy bien. Entonces, de esa manera, suponiendo que el momento es lineal, pude calcular el momento con respecto al eje X de la región poligonal y el momento con respecto al eje Y de la región poligonal. Una vez que ya tuve eso, aplico el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 y obtengo los momentos de esta región con respecto a los ejes coordenados. Por definición, X barra es el momento con respecto al eje Y entre la masa total. Como ya calculamos el momento con respecto al eje Y de esta región, pues entonces solamente escribimos y vemos que se cancela la densidad. Por lo tanto, no depende de la densidad. Es más bien aquí un problema geométrico. Y en el problema geométrico lo que hemos hecho es calcular el centroide. Y en forma análoga se calcula la ordenada del centro de masa. ¿Me expliqué? Papus trabajó muchísimo en esto. 300 años antes de Cristo. Sin integrales, por supuesto, pero él tuvo un procedimiento para calcular centros de masa. Bien. A ver, jóvenes. Problema. Supóngase que tengo esta lámina. Aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo C y aquí tengo D. Supóngase que esta es la gráfica de una función X igual a F de Y. Y esto es la gráfica de la función G de Y. Problema. Definir y calcular las coordenadas del centro de masa de esta lámina homogénea. Homogénea quiere decir que la densidad es constante. Bien. ¿Ya está claro el problema? Bien, ya que está claro el problema, pues vamos a resolverlo
siguiendo los pasos que les comuniqué. Y si aprendemos bien esto, que es fácil, entonces van a poder hacer muchísimas cosas, en particular con los centros de masa. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué hago? Un rectángulo típico. Vamos a ponerlo. Ahí está, un rectángulo típico. Si quieren, para que construyamos la suma de Riemann y estamos en el eje Y, aquí ponemos YI menos 1 y aquí YI. ¿Les parece bien? Una vez que tracé el rectángulo típico, ¿qué debo de encontrar? Las coordenadas del centro de masa. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si ahora, quién va a ser YI estrella? ¿Quién va a ser YI estrella? Algo aquí, ¿verdad? Que debe estar en el centro. YI estrella. ¿Pero cómo lo escribo? ¿Quién es YI estrella? Es el punto medio, ¿no? Es el punto medio. Es el punto medio. De el intervalo YI menos 1, YI. ¿Me van siguiendo? Bien. Y esa es la ordenada. ¿O qué cosa es eso? Sí, es la ordenada, ¿no? ¿Y cuál es la abscisa? La abscisa, la distancia de aquí para acá. ¿Quién va a ser? F de YI estrella. Más. Todo de YI estrella. Dividido entre 2. Ordenada del centro de masa. ¿Vamos bien? Es el punto medio, o sea, abscisa del centro de masa. Ya que tengo las coordenadas del centro de masa, ¿cuál es el siguiente paso? Definir los momentos de ese rectángulo con respecto a los ejes coordenados. ¿Cuál es el momento con respecto al eje Y de ese rectángulo? De rectángulo. ¿Cuál será? Por definición, ¿qué es el momento? El producto de la masa por su brazo de palanca. Eso deben tenerlo presente. ¿Qué cosa es el momento? ¿Se acuerdan que cuando consideré partículas dije, pues MI por XI? Ah, muy bien. A ver, entonces, ¿cuál es el momento de este rectángulo con respecto al eje Y? Simplemente va a ser la masa. ¿Cuál va a ser la masa? La densidad por el área. ¿Cuál es el área? F de Y estrella menos G de Y estrella. ¿Me van siguiendo? Este es el área por YI menos YI menos 1. Este es el área del rectángulo típico multiplicado por su densidad. Me da la masa. ¿Por qué debo multiplicar la masa, jóvenes? Por su brazo de palanca. Bien, para obtener el momento. ¿Cuál es el brazo de palanca con respecto al eje Y? De aquí para acá. ¿Cuánto vale? F de YI estrella más, ¿no? G de YI estrella entre 2. Sumamos y aplicamos el límite. Y ya terminamos. Y fíjense lo que es el momento con respecto al eje Y de esta región. ¿Quién es? Rho entre 2. De la integral de C hasta D, estoy integrando de C a D, de esta diferencia de cuadrados, que es F cuadrada de Y menos G cuadrada de Y, de Y. Vean ustedes cuál fue el momento con respecto al eje Y cuando eran gráficas de funciones de la forma Y igual a F de X. El momento fue esto, que es diferente. Se obtuvo lo que es el momento con respecto al eje X cambiando. ¿Se dan cuenta?
se obtuvo esta fórmula para el momento con respecto al eje Y, reemplazando X por Y. O sea, ya cambió. Y nada de que, es que no me acuerdo, creo que se usa tal fórmula. No. Mejor trazo un rectángulo típico y aplico este razonamiento y obtengo las fórmulas correspondientes. Por lo tanto, el X barra, que es el momento con respecto al eje Y entre la masa total, ¿qué va a ser? Rho entre 2 por la integral de CAD de F cuadrada de Y menos G cuadrada de Y de Y. ¿Cuál es la masa total? El producto de la densidad por el área. Pero el área va a ser F de Y menos G de Y de Y. Cancelamos la densidad y obtenemos un medio de la integral de CAD de F cuadrada de Y menos G cuadrada de Y de Y. ¿Dividido entre quién? Entre el área solamente. F de Y menos G de Y. ¿Cómo ven? Fíjense que aquí la X barra se parece mucho a la Y barra en este caso. Y ahora vamos a obtener la Y barra. Y ustedes dicen, de verdad que es muy simple. Se veía como muy aparatoso, muy complicado. Y esto es lo que tenemos que aprender, el proceso para formular las integrales que me permiten calcular lo que se desea. En este caso, definir y calcular las coordenadas del centro de masa de una lámina homogénea. ¿Me van siguiendo? Bueno, tienen que abrirse y van a ver qué es. Y ahora sí, en los ejercicios, pues a mí me gustaría que en cada ejercicio, por lo menos en los primeros 2 o 3, repitieran el proceso y que me digan, voy a olvidarme de fórmulas por todos lados. Voy a construir la integral que me permite definir y calcular lo que quiero. ¿Bien? A ver, vamos a hacer la Y barra. Vamos a hacer la Y barra, jóvenes. Vean. Vamos. Vamos a hacerlo aquí en este pedacito. ¿Y qué esperamos que pase? Que ahora vamos a obtener la fórmula del X barra, ¿no? A ver. Y barra. Ah, pues primero voy a obtener el centro de masa, ya tengo el centro de masa de este rectángulo típico. Ah, pues voy a calcular el momento de este rectángulo con respecto al eje X. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuál es el momento con respecto al eje X? La masa, que es rho, que multiplica a F de Y estrella menos G de Y estrella por YI menos YI menos 1. Aquí está la masa de ese rectángulo. Para calcular el momento, le multiplico por su brazo de palanca. ¿Cuál es su brazo de palanca? Ah, pues me fijo, es esto. Ah, pues es YI estrella. Le pongo YI estrella. Sumo y obtengo el momento con respecto al eje X de la región poligonal. ¿Cómo obtengo entonces el momento de la región original con respecto al eje X? Pues aplico el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 y entonces eso, ¿a qué converge? ¿A qué converge? El momento con respecto al eje X. A rho por la integral de CAD de Y por F de Y menos G de Y de Y. Por lo tanto, la ordenada del centro de masa es el momento con respecto al eje X entre la masa total. Cancelando la densidad, obtengo la integral de CAD de Y por F de Y menos G de Y dividido entre la masa total, que es la integral de CAD de F de Y menos G de Y de Y. Y ahora sí, hemos terminado.
y ahora podemos tener regiones más complicadas, en donde hay regiones que son de este estilo y regiones del primer tipo. ¿Qué hacemos? Separamos el problema en los diferentes problemas y los resolvemos como les estoy platicando, y de esa manera se resuelven los problemas de centros de masa y de momentos de regiones planas con densidad constante. Pero para este desarrollo debimos haber demostrado primero que el centro de masa del rectángulo se encuentra en su centro geométrico, ¿no? Porque de ahí partió todo. A ver, pero yo dije, hice un comentario, que hay regiones que son simétricas y el centro de masa se encuentra en los ejes de simetría. Por eso dije, cuando hice este comentario, si doblamos así el rectángulo y luego de aquí para acá, entonces su centro de masa está en el centro del rectángulo. O sea, no hay... ¿Cómo? Bueno, aquí el centro de masa y el centroide coinciden, pero el centro de masa en general no coincide. Suponte que tienes esta lámina. Si esta es homogénea, pues su centro de masa y su centroide es el centro de esto. Pero suponte ahora que la mitad es de hierro y la otra mitad es de madera. Entonces tú dices, pues el centro de masa ya no puede ser su centroide, porque si aquí es de fierro, pues entonces el centro de masa debe estar en la parte del fierro que es más denso. ¿Eh? Sí, cuando la densidad no es constante. Aquí es de madera y aquí es de fierro, sus densidades son diferentes. Entonces el centro de masa está cargado en la parte de donde está de hierro. Donde haya más densidad. Sí, donde sea mayor la densidad. Y ese es el centro de masa. Cuando la densidad es constante, le podemos llamar el centroide. O sea que hay una... El centroide y el centro de masa o centro de gravedad coinciden cuando la densidad es constante. Si la densidad no es constante, entonces centro de masa y centro de gravedad es lo mismo, pero no coincide con el centroide de la región. ¿Esto lo debemos tener claro?